Buenos días amigos, ¿cómo les va? El día de hoy va a ser muy especial. Vamos a tener un invitado de lujo, de verdad, un honor poder platicar con él. Vamos a estar con Nicolás Fedor, Nico. Él actualmente se encuentra en Chipre, está jugando con el Omonia de la ciudad de Nicosia, la capital de Chipre, es junto a Rafael Acosta. Los dos únicos venezolanos que se encuentran en el fútbol chipriota. Ya vamos a invitar a Mico, que ya vi que se conectó. Un segundito. Aquí está. Ya se está uniendo Mico para hablar. Hola Mico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mico, cuéntame cómo está por allá la situación en Chipre, cómo estás llevando el tema de la cuarentena, encerrados, y cómo haces para mantener el estado y la forma física. No sé, el entrenador les manda hacer algunos ejercicios, máquinas, para cuando se reanude el fútbol como tal y para esta situación puedan estar a cierto nivel, a cierta forma. Bueno, llevamos ya, hoy cumplimos 3 semanas de digamos, encierro. Y el club mandó un plan de trabajo diario con un GPS en el cual todos los días tenemos que ir a correr. Entonces los deportistas tenemos una especie de permiso especial para poder, aunque sea por tu barrio, digamos, por tu zona de residencia, puedes ir a correr sin ningún problema, y luego esos datos hay que enviarlos al preparador físico para que lo tenga, y luego con unas aplicaciones móviles que puedes hacer como una videoconferencia con muchas personas. Hacemos también un plan de entrenamiento guiado por él, así que estamos entrenando, yo creo que 2 horas, 2 horas y media diarias, ¿no? La idea es no perder la forma, esperando que se reanude todo cuanto antes. Importante esas medidas que están tomando. De pronto creo que en Chipre no está tan caótica la situación como otros países de Europa y eso les permite a ustedes tener esas vías de escape que les permiten estar en forma física. Ya para hablar un poquito de tus inicios, Mico, tú eres de Caracas, viviste allá, si no estoy mal, hasta los 16 años. Cuando fuiste para España, entiendo que en principio eran solo unas vacaciones, pero al final te quedaste allá en Valencia. Cuéntame qué sucedió exactamente allí y cómo fue que te uniste a la cantera del Valencia, uno de los equipos más grandes de España y de Europa. Bueno, en principio sí, yo iba de vacaciones. Mi idea siempre había sido jugar al fútbol, primero en Venezuela y luego poder dar el salto a un equipo de Sudamérica y luego un salto a un equipo europeo. Ese era el plan en mi mente. Ya yo tenía en aquel momento hablado con el Ital Chacao, con el profesor Cantillo. Iba a participar en la categoría sub-20. Y entonces yo les dije que bueno, que me iba de vacaciones y cuando regresaba que iba a jugar en la sub-20 sin ningún problema, porque ellos querían que yo jugara y yo quería pertenecer al club en ese momento. Y fui a España y estando allí un conocido de un familiar me dijo la posibilidad de ir a conocer las instalaciones del Villarreal en aquel momento. Y nosotros fuimos, me hicieron una prueba, estuvo todo muy bien. Pero por documentación no me podía quedar, ¿no? Y entonces me ofrecieron que me uniera al año siguiente. Y bueno, mi familia y yo decidimos, ya que iba a volver al año siguiente, porque no me quedaba allá y me acostumbraba al clima, a un invierno, a la comida. Más que ello, mi físico era muy endeble en aquella época, era demasiado flaquito y los muchachos estaban con otra, eran más corpulentos que yo. Y mi tío, que fue el gran valedor, él pensaba que era tema bueno, de la comida en Europa, de aguantar un invierno, de todas esas cosas que me podían ayudar y decidimos quedarnos. Y al año siguiente ni siquiera hizo falta ir al Villarreal porque el Valencia se adelantó y me hicieron otra prueba y salió muy bien, gracias a Dios, y firmé un contrato largo con ellos. Luego de eso se dio tu debut profesional con el Alcoyano en la Segunda B de España, que es el tercer nivel del fútbol español. Allá anotaste 5 goles en esa temporada y después fuiste al Salamanca, donde fue, digamos que, tu temporada de explosión. También en la Segunda B de España anotaste alrededor de 20 goles y conseguiste, junto a tu equipo, obviamente, el ascenso a la Segunda División de España. Aún te recuerda mucha gente de Salamanca, veo que te escriben incluso por las redes sociales, recordando sobre todo un gol
en el último partido ante la cantera del Sevilla, el Sevilla Atlético, que creo que fue lo que terminó de ponerle punto final al ascenso de Salamanca. ¿Cómo recuerdas esa primera etapa en Salamanca? Porque después tuviste otra. Bueno, sí, el primer año yo iba a pertenecer al Valencia B, que estaba en segunda B, pero el año anterior bajaron a tercera y en tercera no podían jugar extranjeros, entonces me vi, digamos, como encerrado, ¿no? Y el club buscó una alternativa a un club de segunda B donde pudiera tener experiencia y sumar minutos. Fui al Alcoyano, un equipo que había ascendido recién de tercera a segunda B. Y al principio jugué muy poco, pero aprendí muchísimo, gente muy veterana, el fútbol, el de barrio, el duro, ¿no? La verdad es que eso fue, me curtió mucho, me enseñó muchas cosas. Me tocó limpiar zapatos de veterano, me tocó cargar balones, me tocó, no sé, bajarme de la camilla del masaje porque venía alguien que era mayor que yo. Y el masajista se iba y no me daba masaje después. Me tocó aprender muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que fue importante porque eso me hizo después valorar la carrera que he tenido, ¿no? Y ese año me fue muy bien. Para hacer mi primer año en segunda B a nivel profesional, el equipo se salvó, metí goles, al final acabé jugando titular todos los partidos en la segunda vuelta. Y el año siguiente, el Valencia B sigue sin subir a segunda B, sigue en tercera. Y sube la opción del Salamanca, que era un club con una historia muy grande, con un equipo que estaba hecho para ascender. Y fui para allá y la verdad es que me salió todo muy bien. Metí, no sé si fueron 19, 20 goles, metí el gol del ascenso. Pasé de jugar de extremo derecho a jugar delantero centro. Y bueno, ahí aprendí muchísimas cosas más que el año anterior porque la calidad de compañeros que tenía yo, tenía jugadores con el Barcelona de Johan Cruyff, Óscar Arpón, Quique Martín, gente que había jugado en primera división, Seto, Rogerio, y la verdad es que me enseñaron muchísimo y el primer año en Salamanca fue espectacular, la verdad. Después de ese año en Salamanca, tu primera etapa allí, tuviste la oportunidad de debutar en la segunda división de España con Ciudad Murcia. Luego tuviste un regreso al Valencia Mestalla, que ya había logrado el ascenso a segunda B, y también tuviste un pase por el Gimnàstic de Tarragona en la segunda división de España. En esos tres equipos no te pudiste asentar, no pudiste tener regularidad. ¿A qué crees que se debió eso? Y después, ¿cómo se dio tu regreso a Salamanca, que ya estaba en segunda división de España? Bueno, yo primero, cuando ahora lo miro con retrospectiva, creo que tomamos malas decisiones, ¿no? Tanto yo como mis agentes en aquel momento. Se habló mucho sobre la posibilidad de que el Real Madrid B me comprara el Castilla, Michel, que luego yo lo tuve en Getafe en primera. Claro. Entrenaba al Castilla y él quería que fuera allí, incluso querían pagar el traspaso. Pero el Valencia no quiso ni siquiera negociar, me hicieron contrato profesional, pero en todo ese proceso que fue todo el verano, la opción del Salamanca se diluyó porque no iban a esperar por mí y llevaron a un tal Carlos Vela que iba a sustituirme. Y bueno, entonces me quedé como un poco en tierra de nadie y el Valencia decía que ya el Mestalla había subido a segunda B, pero que yo había hecho 20 goles y que pensaban que estaba para una categoría superior y surgió la opción del Ciudad de Murcia. Pero allí no me pude asentar, no jugué, había compañeros que eran muy buenos. Yo también mentalmente no supe afrontar ese cambio. Pensaba que era, me creía la gran cosa en aquel momento y me dio un golpe tremendo de realidad y de humildad que me ayudó mucho. Y bueno, entonces en Navidad el club, el Valencia, decide volverme a rescatar para el Mestalla. Voy al Mestalla, nos salvamos con muchos problemas. Al año siguiente surge la opción de poder ir otra vez cedido a un equipo de segunda, al Nastic. Y empecé jugando, luego perdí la titularidad, luego al final también volví a jugar un poco. Pero fueron 2 años donde aprendí mucho acerca de lo que es un vestuario profesional, lo que es la competición, la alta exigencia, la segunda división de antes no es la de ahora. A la de antes subían tres y eran los tres primeros. Ahora hasta el octavo tienes chance. Entonces, incluso haciendo un mal año, octavo, pues
pelear por el playoff de subir, no, era diferente. Y la calidad y la categoría de los jugadores de segunda división a mi juicio, antes era superior que la de ahora. Y bueno, entonces me fueron 2 años muy duros, me tocó aprender mucho, sudar, no jugar, cuestionarme si de verdad valía para jugar. Y bueno, después de eso vuelve a aparecer la opción del Salamanca, pero ya en segunda división A. Y bueno, yo renuncio a una parte importante de mi salario porque ellos no podían afrontarlo. Pero yo estaba convencido que era una ciudad que tenía un buen recuerdo, donde yo me sentía muy querido. Y al final creo que también eso es muy importante, ¿no? Ser querido y valorado. Al final fui para allá y hice un gran año y eso me permitió al año siguiente jugar en primera división. Claro, 15 goles tengo yo registrados que anotaste en esa temporada en segunda división y como tú dices, eso te catapultó a debutar al año siguiente en primera división con el Valencia, jugaste un par de partidos en una plantilla que estaba plagada de figuras, competías digamos el puesto con, estaba el serbio Nikola Zijic, tipo de 2 metros, estaba Mata, estaba Joaquín, Albelda, el portero era Moyá, el argentino Vanega, una plantilla de verdad extraordinaria, uno se pone a ver la plantilla del Valencia ese año y de verdad que era muy competitiva, y a ti se te dio el honor, la dicha de marcar un hat-trick en la previa, de no recuerdo si allá todavía era Copa UEFA o ya era Europa League ante el Stabæk, ya era Europa League ante el Stabæk de Noruega. ¿Qué sentiste tras por fin debutar con el primer equipo del Valencia? Que sabemos que los muchachos que están en el Valencia Mestalla, no a todos se les da esa dicha, y anotar 3 goles en un partido de competencia internacional. Bueno, un momento muy bonito, ¿no? El año en sí se presentó difícil. En verano Unai Emery me llamó y me dijo que pertenecía al club y que me quería verme entrenar y decidir. Yo tenía una propuesta del Valladolid, el entrenador era Mendilibar, querían que yo fuera, pero el Valencia dijo que Unai Emery primero lo vea y que él decida. Y a la segunda semana de pretemporada me dijo, mira, quiero que te quedes porque me ofreces una alternativa diferente al Guaje y al Nicolás. Y bueno, yo me quedaba 1 año más de contrato, pero podía cumplir el sueño de jugar en primera división con el equipo en el que me considero que me formé, porque yo vivía en la residencia de jugadores. Yo iba al colegio con Silva, por ejemplo, con Amata no lo vi porque él llegó unos años después a primer equipo directamente, pero ya teníamos relación y bueno, pues esa amistad todavía sigue con Albiol, con Sicinio, con Gavilán. Al final dije, bueno, este es mi club, este es mi club de formación en Europa y nada mejor que debutar con ellos, ¿no? Lo que pasa es que la plantilla era complicadísimo. Los entrenamientos eran de muchísima calidad, pero bueno, teníamos 3 competiciones. El día que debuto en Europa League, meto 3 goles, entonces se crea un revuelo importante en la ciudad. Y bueno, la verdad es que participé unos cuantos partidos y se presenta el mercado navideño y no sabemos realmente si nos queda. A mí personalmente me queda la duda si allí realmente fue el gran momento que no supe leer bien, porque bueno, me quedaba 1 año y a lo mejor al año siguiente con más experiencia y con otra edad y más hecho, digamos, a lo mejor podía haber aprovechado más estar allí. Pero bueno, decidimos ir a Getafe en Navidad y la verdad es que tampoco fue una mala decisión y yo creo que al final ha sido una bonita carrera. Claro, en Getafe viviste muchas temporadas, quizás el equipo donde has estado más tiempo. Anotaste tus primeros goles en primera edición de España, incluso un par al Real Madrid. Recuerdo que era como la segunda o tercera jornada de liga y anotaste un doblete. Creo que fue en el Bernabéu, un partido que terminaron perdiendo 4-2, pero sí. Sin duda marcarle 2 goles al Real Madrid, a Casillas, en el Bernabéu, pues por más que se pierda, te deja un sabor de boca impresionante. También... Sí. En el Getafe tuviste la oportunidad nuevamente de jugar Europa League, jugaron, me acuerdo que estaba el Young Boys, Stuttgart, ese roce internacional con el Getafe y esos goles al Real Madrid, sobre todo. También tuviste la oportunidad de hacerle un gol al Valencia de cabeza, recuerdo. Sí. Recuérdanos un poquito cómo viviste esos momentos.
Bueno, el Getafe fue un club súper importante de mi carrera, ¿no? Me dio la posibilidad de tener esa continuidad que a lo mejor en el Valencia me costaba por la propia calidad de la plantilla, ¿no? Obviamente el Getafe es un club más pequeño, con otras aspiraciones, y pude sumar más minutos. El primer año metí 5 goles llegando desde Navidad. Tuve suerte también de que un entrenador como Michel, que me llama y quería para el Real Madrid B, estaba entrenándolo, entonces me conocía a la perfección y eso a mí me dio mucha mucha seguridad, ¿no? Y luego llegué a una plantilla donde había varios jugadores que llevaban mis representantes y los conocía de fuera de la cancha, algunos que ya habían sido ex compañeros míos. Entonces al final se conjuró todo para que fueran grandes años. A nivel goleador, pues hubo un año que estuve muy bien, le hice los goles al Madrid, hice goles al Sevilla, al Valencia. La verdad es que jugamos semifinal de Copa del Rey, jugamos en Europa también, así que el balance fue bastante positivo y fue muy bonita la experiencia. En el 2012 se da tu primera salida de España, una ida al fútbol escocés con el Celtic, un equipo inmenso allá en Escocia. Creo que ya cuando fueron ese año ya el Rangers había descendido. Ganaron la Liga, tuvieron participación en Champions y cómo olvidar aquel partido que le ganaron al Barcelona 2-1. Tú fuiste titular Sí. aquel día y el equipo avanzó a octavos de final y jugaron creo que contra la Juventus, pero ahí ya creo que ya no viste mucha acción. Anotaste un par de goles en liga, pero como tal, como que siento que no te adaptaste de todo a esa cultura, a ese fútbol escocés. ¿Qué crees que pasó allí para tener más minutos y mayor presencia en el marcador? Bueno, primero, como casi no todos los veranos, pero casi todos, las situaciones contractuales en el fútbol son difíciles, ¿no? Nosotros, es triste decirlo, pero somos mercancía. Mientras que funcionamos y estamos bien y somos jóvenes, altos y guapos, nos dan palmadas en la espalda y nos dicen que todo muy bien. Y cuando no, nos patean y realmente les da igual si tu familia está bien, si tú estás bien. Entonces, en aquella época yo había hecho, el año anterior, había hecho 12 o 13 goles. Y bueno, se rumoreaba que había un equipo inglés que estaba interesado a pagar el traspaso. El Getafe, preveyendo que me iba a vender, fichó a Paco Alcácer y fichó a no me acuerdo si otro delantero más. Pero arranca la jornada 1 y yo no me voy. Y el técnico me pone titular a mí. Jornada 2 y sigo jugando yo. Y a la jornada 3 no voy convocado. 20, no, 30 de agosto. Y yo voy a preguntar qué pasaba. Y me dijeron: mira, como no te pudimos vender y surgió la posibilidad de irte a un país exótico y tú no quisiste, la orden es que no juegues más. Entonces yo me quedé un poco, bueno, pero ¿cómo es esto posible, Impactado. no? Sí. Y llamo a mi agente corriendo, llamé al entrenador de la selección nacional en aquel momento también para explicarle la situación. Y el 31 en la noche surge la opción del Celtic, prestado. Y bueno, jugaba Champions y ese era el aliciente. Y decidimos ir. Llego allá, no hablaba inglés, nada, no entendía nada. Hacía un frío horrible y era agosto. El primer día casi me rompen un diente jugando. Era mucho más físico el fútbol. Y la verdad que me costó mucho adaptarme. Me costó mucho adaptarme. Mi hija mayor había nacido. Se enfermó muchísimo. Mi esposa y yo, pues al no hablar inglés, teníamos que ir a la clínica. A nivel familiar nos costó. Y ya como al octavo mes, que estaban las cosas más tranquilas, la sesión había terminado prácticamente. Entonces, no estoy diciendo que ese haya sido el motivo, sino el contexto, ¿no?, en el que estaba en aquel momento. Y obviamente mi cuota de culpa, ¿no? También yo tengo que entonar en mi culpa porque cuando no ha estado bien en diferentes equipos, yo soy el primero que lo admito y que digo que me equivoqué en aquel momento, ¿no? Y bueno, se vuelve a Getafe.
vuelvo a Getafe, que era el club mío, pero con una linda experiencia de jugar en Champions League, de poder ver estadios que había visto sí, en televisión nada más, vivir una competición tan importante y sobre todo pasar de la primera ronda con el grupo que teníamos fue un éxito tremendo Ah, el y Benfica eso. también, recuerdo, ese Sí, grupo. el Benfica, el Sparta de Moscú, Y el Barcelona. el Barcelona y nosotros. Y pasamos ahí segundos y la verdad es que fue un muy lindo año, ganamos la liga, ganamos la copa. Así que la verdad es que fue un año redondo, ¿no? Después, como dices, regresaste a Getafe y después tuviste una nueva salida al exterior, esta vez, bueno, otra vez, mejor dicho, a un país de pronto exótico. ¿Qué tal esa experiencia en el fútbol catarí? ¿Cómo viven allá el fútbol? ¿Cómo es la pasión de la hinchada? Estuviste en el Algaraf, un equipo importante allí. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo la valoras? Bueno, la experiencia fue positiva. La verdad es que después de Celtic volví a Getafe, jugué 4 jornadas, hice un doblete contra los Osasuna en casa y llegó la oferta de los Qatarí. Y bueno, yo siento que recibí muchas críticas en aquel momento, desmedidas, de gente que realmente no sabe el trasfondo de las situaciones. Pero son los trenes que pasan en la vida y que hay que montarse. Esa es la realidad, ¿no? Siempre a veces lo hablo con mis amigos, les digo, tú imagínate que seas, no sé, electricista y te dicen, bueno, vas a seguir haciendo lo mismo, pero a mí en un sitio muy lejano y te van a pagar 30 veces más. Al final tenía que ir, ¿no? Tampoco tenía 20 años, ya estaba llegando a los 30, entonces era una situación muy buena para mí y para mi familia. Y decidimos aceptarla, ¿no? Y llegamos a un país que estaba mejorando, el nivel del fútbol estaba mejorando. Compartí vestuario con Nené, con Lisandro López, que son ahora ídolos en Sudamérica, con Claro. Bresciano, un australiano que también jugó en Mark. la serie, con Marc, jugó muchos años en la Serie A. Me entrenó Zico, un fenómeno, Casi la nada. verdad. Sí. Entonces, un fútbol que, bueno, era en aquel momento cuando yo me fui. La gente se puso las manos en la cabeza, que si la selección, que si no iba a rendir igual. Pero al final, mira, después, por ejemplo, Otero estuvo en Arabia Saudita y seguía yendo a la selección. Rondón en Creo China. que Rondón está en China. Al final, hoy en día se ha cortado todo. El fútbol es fútbol, 11 contra 11. Y lo que te falte de a lo mejor de ritmo, en 3 semanas entrenando, lo agarras. Así que al final tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Y luego regresa al fútbol español con el Rayo Vallecano, una nueva experiencia en la primera edición de España y se da un año importante, una cifra de goles también importante, tu parte, la doble cifra creo que se llegó a dar y le volviste a anotar al Real Madrid en un partido que iban ganando 2-0 como en los 13, 14 minutos, tú anotaste el segundo gol y luego pues el Real Madrid terminó remontándole, pero ¿qué tal esa experiencia con el Rayo y esa revanchita, volverle a anotar al Real Madrid? Bueno, con el Rayo fue todo, digamos, agridulce, ¿no? Porque a nivel, si hablamos a nivel individual mío, creo que fue positivo. El primer año metí 2 o 3 goles, pero luego en verano pude ir a la Copa América. Me lo gané porque en aquel momento Chita fue muy sincero conmigo y me dijo, de los 6 que he traído, estás de sexto en la cola. Así de claro me lo dijo. Directo. Pero el fútbol es entrenamiento, mentalidad, y yo no regalo nada a nadie, y el que se lo gane va a estar. Entonces yo me puse lo que he hecho toda mi carrera, mi mono de trabajo, a correr como un cabrón todos los días, a sufrir, a aguantar dolor, a pelear lo mío, y a dejar que el entrenador decida, ¿no? Y al final le me dio la chance y jugué otra Copa América, le hice un gol a Brasil. Al final nos quedamos con ese sabor de que a lo mejor lo podíamos haber hecho mejor porque teníamos buen equipo. Y luego al año siguiente meto 11, 12 goles, se produce mi salida de la selección y al final el equipo baja y te quedas con ese Salieron. sabor de que lo hiciste bien a nivel individual porque un equipo donde un delantero mete 12 goles y creo que Javi Guerra, que era el otro 9, metió también 10 o 11, es muy difícil que baje.
Y al final ese año, Perfecto. por un puntito, nos quedamos afuera y bajamos y se consumó el primer descenso de mi carrera. Y bueno, el fútbol es así, ¿no? Y si no recuerdo mal, te quedaste en principio con el Rayo en esa temporada en segunda división 6 meses y anotaste un gol, si no estoy mal, y después se da tu vida al fútbol de la India con el Bengaluru, en donde también fue un paso exitosísimo. Creo que el primer año fueron subcampeones y tú fuiste el segundo máximo goleador detrás de Coro, el español. Y luego ya en el segundo año sí logran levantar el título, también ganar una copa. ¿Cómo viviste ese año en India con una fanaticada de verdad que se nota que es muy apasionada? Incluso aquí vemos muchos comentarios de cuándo vas a regresar a India, ven a Bengaluru, una locura. Bueno, para resumirte un poco, como te decía antes, somos mercancía y ese año bajamos y yo tengo una oferta en concreto del Necaxa de México. Jugaba la Pulga Gómez en aquella época. Claro. Yo contacto a la Pulga, le pregunto, me habla maravillas del club, tengo la oferta en mi casa. Cuando bajamos a segunda, mi salario se vio recortado al 50%. Más no mi cláusula de rescisión, ¿no? Entonces, me quedaba un año de contrato y yo le planteo al club, le digo, oye, mira, vine gratis porque no pagaron nunca en traspaso. Ahora les están ofreciendo 4 millones de dólares, que era lo que estaba pagando Necaxa en aquella época, para el club por mi ficha. Yo me voy 3 años a México, me parece que es un torneo interesante para mí. Tengo apenas 30 años, creo que lo voy a poder hacer bien. Y luego, si quieres, a los 33, yo si quieres, regreso, porque el fútbol mexicano, aparte de ser muy competitivo, también es muy fuerte en el aspecto económico. Y el club dice, no, si alguien te quiere, tú vales 8 millones de euros, porque ese es tu precio. Bueno, fue un poco desproporcionado porque las reglas FIFA dicen que los últimos 6 meses de tu contrato tú puedes negociar con quien quieras, ¿no? Y yo les dije eso. Es que en 6 meses yo me puedo ir gratis, aceptar 4 ahora, y si quieren les firmo ya que después de estos 3 años en México yo vuelvo. Yo tengo mi casa en Madrid, o sea, al final esta va a ser una posible ciudad para mi residencia, y qué mejor que jugar al fútbol acá. Pero bueno, hubo mucho rifirrafe, tuve un encontronazo con la directiva, la verdad es que fue bastante negativo, ¿no? El último año ahí. Y bueno, yo no tenía ganas ni de entrenar porque a mi juicio se habían portado mal conmigo, ¿no? Y yo entendía que esto era un negocio, obviamente, que todo el mundo tiene que ganar dinero, pero antes está la forma de hacer las cosas, ¿no? Porque yo cuando fui al Rayo, yo nunca le pedí al club, bueno, por firmar, mi ficha está valorada en X dinero. No, yo fui gratis. Y yo creo que en 3 años mi rendimiento había sido bueno. Pero bueno, no se dio, acabé el año de contrato en segunda, participando muy poco, y bueno, ese verano me quedo libre, empiezo a negociar con muchos equipos, negocio con Cerro Porteño, negocio con un par de equipos más en Sudamérica, pero la opción de India, pues, como la de Qatar, es un tren que también tenía que montarme, porque sí. Claro. Entonces, bueno, me voy un poco a la aventura, a lo desconocido. Gracias a Dios, mi señora y mi familia son bastante aventureros y no nos da miedo viajar. Somos venezolanos, no tenemos miedo a nada. Y entonces nos vamos a la India y vemos el panorama, vemos la liga, conocemos la cultura. El primer En este mismo año. año creo que también llegó Sichero al otro equipo, al Delhi Dynamo, Sí, ¿cierto? al Delhi Dinamo, sí, señor. Y bueno, te quita muchos estigmas de la cabeza, ¿no? De lo que tú hayas visto en India, a lo mejor en películas, cuando ya lo vives allí de más de cerca. Y la verdad es que es una liga y un país que hay que conocer. La liga sigue creciendo, cada año aporta más dinero, cada año va mejores jugadores. Entonces, yo firmé un año con una cláusula de que si hacía X cantidad de goles, el segundo era automático y lo cumplí. Entonces, bueno, el siguiente año me quedé, salimos campeones. En balance general, pues jugamos 4 torneos, 3 finales, 2 ganadas, 1 perdida, algunos premios individuales. De momento fue una linda experiencia y la verdad es que le guardo un cariño tremendo a la ciudad, a los indios en general, a la cultura, al país.
y nosotros como familia estamos muy agradecidos de haber pasado por ahí. Y bueno, en el 2019 se dio tu vida al fútbol de Chipre con el Omonia de Nicosia, la capital de Chipre, un equipo importante del fútbol chipriota. Unos partidos con el Apoel son muy apasionados. No has marcado gol en Liga aún, pero ya has marcado algunos tantos en Copa. Peleas la titularidad con un inglés, creo, Derbyshire, que hace una cantidad de goles impresionante y creo que por eso te ha quedado un poquito complicado en Liga. Tener más regularidad. ¿Cómo valoras el fútbol chipriota? ¿Cómo lo comparas con otras ligas? ¿Cómo se caracteriza? ¿Y cómo se dio tu llegada allá? Bueno, la llegada se dio porque ya incluso el año pasado, cuando renové en India por goles, el Apoel quería que viniera, que es el otro gran club de acá, y tenían que pagar un traspaso, pero el club de India pidió un traspaso muy elevado y al final no se dio. Y este año ya libre, pues las cosas fueron diferentes, ¿no? Negociamos. Aquí me ha ayudado mucho el Turbo González, que es Claro, yo lo chip. un jugador emblemático de la selección, que yo jugué con él en la selección y que ahora reside acá y conoce a muchos clubes, muchos directivos. Y surgió la opción de venir a un club que, bueno, es el más laureado de la historia aquí, pero que lleva 12 o 13 años sin ganar un título. Entonces la presión es fuerte, ¿no? Llegué a la tercera jornada, fui titular con Matt, con Derbyshire juntos, pero me rompí la rodilla. Pasa que la gente no lo sabe. Yo tampoco lo sabía, sinceramente. Me rompí los meniscos y me tuve que ir a Madrid a operar. Tanto el club como yo lo mantuvimos en secreto, ¿no? Porque decidimos que fuera así. Y por eso yo no jugué desde la tercera jornada hasta hace un mes, no estaba participando, ¿no? Y bueno, volví, empecé a jugar en Copa, empecé a tener minutos, me fui asentando, me siento mucho mejor, obviamente, después de un proceso largo que ha sido duro y difícil. Pero empezó el playoff por el título y arranqué titular, gracias a Dios. Ganamos un partido muy bueno fuera de casa y llegó esta locura y se paró todo. Claro. Entonces, estábamos como salados aquí, pero bueno, vamos a ver qué pasa y si se reanuda o al final deciden lo que decidan. Pero bueno, estamos en Copa, estamos vivos, semifinales, y en Liga estamos líderes, así que de momento está siendo un buen año. Por supuesto. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito de la selección. Tú debutaste en 2006 en un partido ante Honduras, creo que quedó 0-0. Sí, ¿Cómo te sentiste? la despedida de Tortolero. La despedida de Tortolero, exactamente. ¿Cómo te sentiste ese día debutar con la selección mayor de Venezuela? Y quería consultar también si hubo en algún momento un interés de España en sus categorías inferiores de querer llamarte la sub-21 o qué sé yo, porque tú ya con 19 años estabas jugando en el Alcoyano. Bueno, de España no. El interés fue de Hungría, porque la familia por parte de mi papá es de Hungría. Yo tengo el Claro. pasaporte europeo gracias a eso. Y sí me sondearon para ir incluso a la absoluta, ¿no? Pero yo desde un momento les dije, mira, olvídense que yo soy venezolano, yo bailo merengue, bailo salsa, como arepa, o sea, olvídense, voy para la playa. No hay nada que hacer. Yo no critico a nadie, ¿no? Cada uno es como es. Pero yo creo que querer a tu selección y querer tu bandera y representar a tu país. Eso te tiene que salir de pequeñito y no cuando tienes 20 y pico años que ves que tu carrera a lo mejor no ha dado ese salto que te podría dar y decides de repente ir y no sabes ni cantar el himno nacional, ¿no? Gloria al Pueblo. Entonces al final cada uno es como es, la verdad. Eso no es un problema para mí. Yo respeto a todo el mundo, pero yo siempre quise jugar por Venezuela y representar a mi país porque para mí es lo más grande, ¿no? Porque yo, de niño, yo vi cuando Dolgueta quedó goleador en la Copa América y cuando nos clavaban En el 93. 3, 4, 5, perdíamos por goleada y yo lloraba, porque me dolía, ¿no? Entonces cuando ya pude jugar yo y me surgió la posibilidad, nunca lo dudé, ¿no? Y debuté en Maracay cuando se despidió un gran jugador como Tortolero, emblemático de nuestra selección.
Y bueno, llegué, imagínate, me acuerdo que mi primer compañero de cuarto fue Don Juan Arango, entonces imagínate. Casi nada. Tenía yo 19 años y me meto con Juan en el cuarto y para mí era como, estoy aquí con Dios. Y la verdad es que bueno, después con los años Juan se convirtió en más que un compañero, en un gran amigo, así que la verdad es que muy contento de compartir vestuario con él todo ese año, todos los años en la selección, ¿no? Y luego tu primer gol se dio en 2007 en una goleada 5-0 ante Nueva Zelanda, un partido importante. Venezuela no es normal, no es común por lo menos que gane un partido por 5 goles, se ha dado muy pocas veces. Y bueno, eso sucedió en 2007, tú anotaste uno de los goles de penal, si no mal recuerdo. Y después comenzaste a hacer varios goles en eliminatoria, recuerdo uno contra Colombia, la victoria 2-0. Pero de pronto el que yo recuerdo con más cariño es aquel doblete ante Perú, 3 goles por 1, el otro gol fue de Ronald Vargas y tu segundo gol fue de verdad una delicia, un control de pecho, media vuelta y de una vez a la esquina. ¿Cómo viviste esa etapa ya de consolidación en la selección nacional de Venezuela, siendo importante en las eliminatorias, obteniendo victorias como la tuya, el gol contra Colombia y el doblete ante Perú, por ejemplo? Bueno, yo creo que la vida de todo jugador existen los procesos, ¿no? En los cuales uno tiene que madurar y aprender y estar mejor con todo lo que te rodea, ¿no? Yo empecé a ir a la selección y jugaba muy poco porque tenía jugadores con mayor peso, mayor importancia y que estaban por delante de mí. Y me tocó esperar mi momento, ¿no? Pero no de eso, no por eso dejé de ir con muchísima ilusión y cuando me daban la oportunidad, pues intentaba hacerlo lo mejor posible, ¿no? Gracias a Dios, yo creo que nuestra generación pudo vivir ese proceso de dejar de ser Cenicienta y de convertirte en un equipo competitivo, ¿no? Que es porque hoy en día podemos perder, empatar o ganar, pero yo siento, o mis últimos años en la selección lo vi, que con respeto, ¿no? Nos miran en Sudamérica y por lo menos nos ven con respeto. A partir de ahí ya que decida la cancha, ¿no? Pero yo viví momentos en los que no era que se reían, pero casi se reían de nosotros, ¿no? Y eso era lo que más, a mí personalmente, más me dolía. Entonces, ese proceso, que no digo que haya sido por mi culpa, sino digo todos los jugadores en aquel momento, empezó con Pastoriza, luego Richard lo reafirmó muchísimo con esa generación que tuvo, que yo entré en esa generación, pero jugaba muy poco, pero pude ver Rouga, El Turbo, El Pájaro, Vallenilla. Vallenilla, Etetero, Alejandro, Gaby, Juan, bueno, por supuesto, Giancarlo, y El pequeño Rondón, Noriega. luego entró la camada de mi época y continuamos con eso y lo afianzamos. Y ahora hay una camada muy joven que disfruta de por lo menos de cuando llegan a un estadio, bueno, un momento, llegó la Vinotinto. No llegaron cuatro amigos con una guitarra a jugar al fútbol, ¿no? Entonces yo creo que eso es con lo que uno tiene que quedarse. Y bueno, los goles sí, obviamente. Yo disfruté cada gol, ser parte de la mejor Copa América de nuestra historia, ganar la Ya Argentina en un vamos para allá. partido oficial. La verdad es que cada momento lo viví con mucha intensidad y todo fue muy placentero. Bueno, ya que lo mencionas, la Copa América 2011, llegar hasta la semifinal ante Paraguay, una fase de grupos de verdad magnífica, victoria ante Ecuador con un golazo de Maestrico, al principio se había empatado 0-0 ante Brasil, y luego un partido icónico en fase de grupos, ese 3-3 ante Paraguay, uno de los partidos más memorables de la selección. Perdiendo 3-1, faltando, no sé, 8 minutos, 7 minutos. Tú entraste de suplente ese partido, hiciste el segundo gol, y luego en el tercero, el recordado tiro de esquina, sube Reni Vega, la peina, de palomita, Grendy Peroso el empate en el último segundo. Tú Sí, saliste sí. inmediatamente a abrazarlo. Yo recuerdo incluso que la televisión te enfocaba a ti. Yo pensé, y creo que muchos pensamos, que tú habías hecho también el segundo gol porque la televisión te enfocaba a ti. Después, minutos después de gritar el gol, nos dimos cuenta que en realidad el que lo había notado era Grendy Peroso, que incluso tenía un vendaje porque se había cortado. ¿Cómo Sí. recuerdas ese gol, ese partido, mejor dicho? Bueno, la Copa América en general fue muy bonita. Hicimos una preparación gigantesca a nivel físico.
nosotros éramos conscientes de que éramos un equipo con ciertas limitaciones, que éramos un equipo que no dependíamos de un solo jugador. No, no, nosotros no tenemos un Neymar, un Messi, un jugador que pueda resolver el partido solo. Nosotros dependíamos de 11 y de 3 que entraban y a la venezolana, a echarle pichón y a correr todos y a trabajar todos y trabajar todos en función del resultado. Y un día uno será la figura y un día otro será, pero al final es que nuestro país que salga victorioso, ¿no? Y en ese torneo en concreto, César habló con la gente de arriba y nos dijo, mira, yo dependiendo del rival los voy a ir sorteando, les vamos a dar descanso, nosotros ahora hacemos mucha presión arriba y los jugadores de arriba se desgastan mucho, entonces a lo mejor les vamos a ir descanso. Y si no recuerdo mal, yo empecé titular, el segundo fui suplente, el tercero titular, el cuarto suplente, el quinto titular, y así íbamos, ¿no? Alternando. Y Estaba ese día entré Giancarlo, suplente. Salomón y Alejandro Moreno, eran los cuatro delanteros de Sí. esa. A todos vieron minutos, a todos los rotaban. Homerito. Sí, jugamos Homerito. todos, jugamos todos. Y la verdad es que ese día entré suplente, había marcado Salo al principio, ellos nos habían volteado el partido. Y bueno, nosotros con nuestro espíritu de nunca rendirnos, al final yo marco de un rebote y luego ocurre la magnífica jugada donde el cabezón Reni la peina y el Kaiser la manda a guardar. Y bueno, la alegría fue tremenda, ¿no? Porque empatamos un partido que nadie esperaba, pasábamos como invictos. Nos dio un golpe, una inyección de moral terrible para el siguiente partido que fue muy duro contra Chile. Y sobre todo, alegrarme también por Grendy, porque compartí con él selecciones inferiores y también sé lo que le duele la Sudamericano camiseta sub-20 de de la. 2005, una generación dorada con Sí. Ceija, Guerra, La Iguana, que paz descanse. Sí, un equipazo teníamos. Y la verdad es que, bueno, lo viví con mucha alegría y bueno, y luego, pues, la mala suerte que salió con nosotros, pero bueno, la verdad es que fue un torneo que yo creo que a mi juicio merecimos más, pero como te dije hace tiempo, el fútbol es así y hay que aceptarlo. ¿Tú qué crees que faltó en ese partido ante Paraguay que fue totalmente, hablo del partido de semifinales, que fue totalmente distinto al partido de fase de grupos? Porque de verdad que en el partido de semifinal Venezuela mereció ganar, generó mucho más fútbol, hubo hasta tres balones en los palos de Arango, creo que incluso uno tuyo, creo que Uno uno, el mío, otro fue Domecito, sí. pasó de todo, una locura, prórroga, los penales, se terminó perdiendo en la tanda de penaltes. Y también qué pasó ahí un poquito después del partido, que se armó la trifulca. Danos por favor tu versión de todo lo Bueno, sucedido en aquel partido. a nivel futbolístico les pasamos por encima ese día, ¿no? En general, en el partido de la primera ronda ellos llegaron mucho mejor y nos controlaron bien. Pero nosotros después de ganarles a Chile, que era una selección referencia en Sudamérica en ese momento, y de ganarle bien, llegamos a la semifinal con la moral por las nubes. Ellos venían de pasar un partido, creo que con Brasil, por penaltis, ¿no? Con mucho desgaste Sí. físico, estaban muy cansados. Y nosotros, bueno, el técnico hizo las variantes que decidió hacer. Ese día salió con Salo y Homerito, con Alejandro, que son físicamente muy fuertes y los empujaban atrás, los metían a la defensa atrás. Y el equipo, pues, como tú dices, mereció ganar, nos anularon incluso creo que un gol legal. A Vizcarrondo, creo. Sí, cosas que se dan en el fútbol, ¿no? Y luego al final yo pego un balón al palo y tal, y luego la suerte de los penaltis, ¿no? Nosotros nunca habíamos estado en esa situación, no teníamos la experiencia en eso, ¿no? En un gran torneo, en unas semifinales de América, ¿viste? Patear penaltis no lo patea cualquiera, hay que tener guáramo y aceptar el reto, ¿no? Y bueno, al final, pues, el fútbol es así, hasta los mejores jugadores del mundo fallan penaltis y en aquel momento Paqui tuvo el desafortunado de fallar, pero nada que reprocharle por todo el esfuerzo que hizo. Así que nos quedamos eliminados con ese dolor de decir, es que hemos sido mejores, ¿no? Que es lo más triste, jefe. Porque cuando te ganan y son mejores que tú, bueno, te duele perder, pero te resignas porque dices, es que son mejores. Pero ese día éramos mejores nosotros, o fuimos mejores. Y luego, bueno, luego pasó lo que pasó, que hubo ciertas burlas de ellos hacia nosotros, yo ni siquiera estaba enterado de lo que estaba pasando,
Pero bueno, luego reaccionamos todos mal, todos tuvimos una reacción fuera, que no estaba a la altura de lo que era el torneo, que no estaba a la altura de lo que hicimos nosotros en el torneo y que no estaba a la altura de nuestra selección nacional, que no tiene que estar metida en eso y mucho menos mancharla así, ¿no? Fue un episodio bochornoso, triste. A mí me duele a mí muchas veces cuando alguno me recuerda más eso que otras cosas que he hecho en mi carrera. Pero bueno, la gente se queda con el sensacionalismo, ¿no? Yo al final me quedo con que a nivel futbolístico lo hicimos espectacular y la suerte nos fue esquiva. Sí, lamentablemente a veces el aficionado, el fanático, a veces es cruel. Yo ayer estaba hablando con Alejandro Sichero y me cuenta que le escriben más para recordarle su episodio. No sé si recuerdas cuando golpearon a su hermano en un partido contra Panamá y él también salió a defenderlo, que lo recuerda más por eso que, por ejemplo, el gol que hizo contra Perú en la Copa América. Después se te dio la Copa América 2015, tu última Copa América. Volviste a notar en un partido ante Brasil, durísimo. Comenzamos perdiendo 2-0. Con el empate clasificamos. Tú anotaste el gol por ahí, no sé, al 83, 84, todavía había tiempo, incluso hubo una Sí, oportunidad al final para empatarlo. ¿Qué crees que le tuve faltó a la una, sí. selección? ¿Qué crees que le faltó a la selección para poder clasificar? Porque si uno se pone a ver, los partidos fueron correctos, se le ganó a Colombia, se perdió con Perú, en un partido muy parejo, de pronto la expulsión de Amorebieta desequilibró un poquito, y contra Brasil el partido de verdad estuvo ahí, fue muy parejo. Se dieron de pronto una sensación agridulce porque se jugó bien, pero no se clasificó. ¿Cómo lo valoras tú? Mira, lo primero yo creo que faltó allí fue tiempo, porque el entrenador que dirigió en Claro, ese momento, cita. Chita, a mi juicio no tuvo el tiempo que necesario, ¿no? Para preparar, no el torneo, sino lo que él quería como para su selección o lo que él intentaba transmitir a nivel futbolístico, ¿no? Yo no lo conocía a él, sino las referencias de lo que había hecho en el Caracas, y yo como soy hincha del Caracas, pues obviamente lo tenía referenciado por eso, ¿no? Y luego cuando lo conozco en el tú a tú y veo sus conceptos, su forma de querer transmitir su idea, su propuesta, digo, bueno, sabe, o sea, no es que está hablando cualquier cosa, ¿no? Él sabe, ¿no? Tiene una idea. Pero yo creo que en aquella época estuvimos, creo que fueron unos meses sin entrenador, luego entrenadores interinos, todo ese tiempo fue tirado a Todo la Manuel basura. Plasencia. Sí, también lo merecía ser entrenador de la selección, Claro. obviamente, pero yo creo que todo ese tiempo que se perdió no fue aprovechado para que Chita pudiera desarrollar lo que él pretendía, ¿no? Y lo agarró un torneo durísimo, con un grupo muy fuerte, y a pesar de que competimos, no se dio, ¿no? Contra Brasil, los tres partidos estuvieron bien. Empezamos a veníamos con la base de la Copa América anterior, se sumaron unos jóvenes a entrenar ya con nosotros, apareció Wilker que entrenaba con nosotros y yo le decía a mi agente en España, tenemos un gato le decía yo, no sabe, tiene 17 años, pero para como un loco. Y empezaron a Joseph aquí, empezó a adquirir más protagonismo, cuestiones normales del fútbol, ¿no? Claro. Ese relevo generacional que ocurre en todos los sitios. Y bueno, con Brasil yo marqué, luego tuve una chance y siempre lo recuerdo que yo salto y me gritan atrás y yo juré por mi madre que venía Vizcarrondo y dije, no, bueno, él es más grande que yo, él la va a cabecear. Yo podía cabecearla, pero yo no sabía si lo que iba a hacer era como peinarla, ¿no? Porque me agarraba muy arriba y yo me medio agacho para dejarlo a él bien y él tampoco llegó. Y bueno, montamos la torta porque ni él ni yo le dimos. Entonces al final, pero bueno, tampoco por esa jugada no clasificamos. Yo creo que fueron tres partidos, ¿no? Pero la selección allí, pues yo creo que se perdió mucho tiempo valioso a la hora de entrenar porque él tuvo que hacer una prácticamente, digamos, una preselección y luego seleccionar los que iba a llevar la copa, ¿no? Entonces, él no trabajó con el grupo que él quería en la copa todo el tiempo, sino que tuvo que ver y elegir, cosa que pasó en la copa anterior, donde prácticamente un mes antes ya estaba todo el grupo hecho y lo que hacíamos era entrenar, 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 entrenar y jugar partidos
y ver videos y tal, y yo creo que en ese momento eso fue lo que más perjudicó a todo, fue eso, ¿no? Que no lo dejaron a él trabajar el tiempo necesario. Ya han pasado 5 años, de 2015, desde tu último partido con la selección, si no estoy mal, un partido ante Honduras, un amistoso. ¿Crees que en ese lapso mereciste haber regresado a la selección, el proceso con Rafael Dudamel, y todavía ves abiertas las puertas de la selección? ¿Crees que puedes regresar estando en el fútbol de Chipre, teniendo regularidad, marcando goles? ¿Crees que se te puede dar la vuelta ahora con un nuevo proceso, con el señor José Peseiro? Bueno, en realidad, a día de hoy nunca supe por qué dejé de ir, ¿no? Supuestamente iban a hacer unos viajes por Europa para hablar con los jugadores, pero conmigo nunca hablaron y tuvieron la valentía de decir que hayan hablado conmigo. Conmigo nunca hablaron. De hecho, el día que iban a hablar conmigo fue el día que le marqué al Real Madrid. Con el Rayo. Sí, ese día yo conseguí las entradas para al antiguo seleccionador, para que estuviera en el palco, y hayamos concretado que después del partido íbamos a hablar en el estadio. Acabó el partido y yo estuve 1 hora y media esperando hasta que un directivo de mi club me dijo, no, él se fue hace rato, ni siquiera terminó que esperara el partido, él se fue. Yo me quedé un poco como, bueno, íbamos a hablar, pero se fue, pero... Y me llamó al día siguiente, me llamó en la noche y me dijo, oye, mi avión sale mañana en la mañana, a las 10 de la mañana. Me estoy yendo al aeropuerto. A las 8 de la mañana baja hasta Madrid. Y yo le dije, mira, hoy cumpleaños mi hija, o sea, mañana, cumpleaños mi hija, y la fiesta es a las 10 de la mañana, y yo vivo a 25 minutos del centro. Se me va a hacer imposible, ¿entiendes? Pero lo que tú me tengas que decir, bueno, pues, yo no soy un chamo joven y podemos conversar y además que yo haya sido compañero mío, ¿no? Entonces, pero no, me colgó el teléfono y más nunca me dijo nada. Pero Entonces, Nico, bueno. ya nos quedan un poquito minutos. Esto tiene un límite de 1 hora, ya vamos por 51 minutos, entonces vamos a hacer las últimas preguntas. En los últimos por lo menos 2 años, yo siempre he visto que los rumores, lo que se habla en algunos diarios, es de que tú podrías regresar al fútbol de Sudamérica. Sobre todo surgieron muchos nombres en Colombia, Atlético Nacional, Santa Fe, incluso en el reciente mercado sonó mucho Atlético Bucaramanga. ¿Qué tan cierto fue eso? Y si te ves también regresando a jugar a Venezuela, a Caracas de pronto, ¿qué te llama la atención con respecto a eso? Bueno, me gustaría jugar por primera vez en Sudamérica, nunca lo he ocultado. Mi carrera se dio diferente, ¿no? Muchos juegan en Sudamérica y luego van a Europa. Lo mío fue al revés, empecé en Europa, pero me gustaría jugar en Sudamérica. A nivel europeo, yo veo mi carrera y digo, bueno, puedo jugar Champions League, puedo jugar la Liga Española y puedo jugar la Europa League, la mejor liga del mundo, o con la Premier ahí disputándosela. Y los dos mejores torneos de Europa. Entonces, me gustaría en Sudamérica poder jugar Copa Libertadores, jugar Sudamericana, vivir grandes noches de fútbol sudamericano. Ya lo he vivido con selección, pero no con clubes, ¿no? Y todos los mercados, sí, hablo con muchos equipos, pero bueno, también las limitaciones presupuestarias a veces son un problema, otras veces desconfían de que se estaba en el fútbol exótico, de cómo Claro. haría, de cómo lo haría. Entonces, bueno, simplemente las situaciones no se han dado, pero bueno, todavía no es que no me voy a retirar mañana, así que intentaremos en algún momento pues poder cumplir ese sueño de jugar en Sudamérica. Miku, ¿cuál es el gol que recuerdas que hayas hecho, que haya sido más vistoso, que haya sido más bonito? Por ejemplo, yo ayudándote un poquito, recuerdo el gol contra Perú, que de verdad fue un golazo. Hubo uno también, espero que Gaby Fischer no esté conectado, uno que hiciste en India, que lo dejaste al Sí. regado y definiste. ¿Cuál recuerdas? No pronto importante, pero sí vistoso. Vistoso. Para mí el gol que le hice ¿cómo se llama? A los Osasuna con el Getafe. ¿El doblete que Es, hiciste antes de sí, irte? el segundo gol, sí, el segundo gol. Me Claro. parece que fue un muy bonito gol. Pero de todos, el que más recuerdo fue el penalti del 2007 en el Pachencho Romero, que fue mi Ante primer gol Nueva con la Zelanda. selección.
Bueno, Mico, de verdad que muy agradecido por el tiempo que nos dedicaste. De verdad, un placer poder hablar contigo, que nos hayas contado todas esas anécdotas que has vivido jugando en España, en Escocia, en India, en Qatar. Y bueno, todavía yo creo que todavía la carrera de Mico Feor tiene mucho, mucho por dar, mucho que hablar. Y te deseo de verdad el mayor de los éxitos. No, muchas gracias a ti por la iniciativa y bueno, por hablar de fútbol, que es lo que las cosas que más me gustan. Así que un abrazo grande y gracias por la oportunidad. Un abrazo, Mico, cuídate. Chao, cuídense.